Elisa. Yo te quería preguntar en términos más personales, porque se te ve muy tranquila, pero la verdad es que ha sido un par de días difíciles. Viajes muy largos, tuviste que estar en una pieza, en un hotel, que no era tan fácil conseguir comida, que pasaste hambre. Yo quería preguntarte cómo te has sentido también estos días y cómo ha sido también la reacción de tu entorno. No solo tu familia, ahora contabas, por ejemplo, el resto de los pasajeros que se portaron muy bien contigo, pero ¿cómo ha sido la reacción de tu entorno y cómo has estado tú? Mira, yo he estado súper tranquila. Una al principio, cuando estaba con toda la presión de que si iba a salir o no iba a salir del país, igual decidí estar tranquila, una porque no me podía dedicar a llorar todo el tiempo, porque me podía afectar la temperatura de mi cuerpo. Porque normalmente cuando uno llora mucho le puede dar fiebre, entonces necesitaba estar tranquila. Y siempre con la mente positiva de que iba a poder salir del país. Y con respecto al entorno, o sea, mucha gente asustada me escribe que si tengo el virus o no, si me voy a hacer chequeo. Entonces, por eso yo una de las cosas que decidí hacer la cuarentena en mi casa, para que la gente estuviera tranquila, y porque yo sé que no tengo el virus. Pero he estado bastante bien tranquila, porque ahora ya estando en mi casa, ya más relajada, pero no quiero como alterarme ni sobreexigirme. Por supuesto. No, además te ves súper bien. Capaz que te peguen el resfriado a ti, tus familiares, y no a ellos, digamos, porque te vemos súper bien. Concepción, en el verano la gente se resfría, la octava región. Ahí, no está en Talcahuano, ya está en Hualpena. Le digo a mis colegas aquí contigo que es una comuna muy grande, muy linda, además. Sí. Una comuna importante de la región. Somos ahí con ciudadanos de Hualpena. Oye, Vane. Tuviste 5 meses aproximadamente en China. Tuviste estudiante, dejaste los últimos días para recorrer China. Y estuviste enero recorriendo algunas partes y dejaste para el final la muralla china. ¿Ah? La Vane dijo, y después que terminó de estudiar el intercambio, dijo, lo último que fue la muralla china. Y justo te ibas a ir el 24, creo, de enero a la muralla china, que era el año nuevo chino, y el 22 empezó la alerta brutal en China y el miedo y el temor. ¿Cómo lo empezaste a vivir cuando le empezaste a tomar el peso, cuando empezó a salir la información en China, cuando empezó el llamado del Servicio de Salud chino a decirle a la gente que se quedara en la casa? ¿Cómo lo empezaste a vivir? Cuéntanos ese momento de tu viaje. Mira, cuando me enteré de la situación, porque el virus, los primeros casos empezaron en diciembre, pero nosotros tuvimos como acceso a la información en enero, un poquito antes de que yo viajara a la muralla china. Y yo al principio lo tomé, o sea, sin mentirte, como para la risa, así como ya, si va a pasar, quizás van a encontrar la cura mañana, así lo tomaba. Entonces, ya después, bueno, siempre ese mismo día que nos enteramos que todo iba a empeorar, tomamos los protocolos necesarios, pero yo no, así estaba súper tranquila. Y mi pololo igual me dijo, no, que ya le tomara seriedad a la cosa, porque se estaba empeorando, y me dijo, tú sabes que con esto ya no vas a poder viajar, puede que a largo plazo ahora cierren el país, y como que ahí yo... ¿Tu bololo es chino, perdón? ¿Tu bololo era chino? No. No. Africano, es de Zimbabue. Ya. ¿Pero estaba contigo allá? Sí, siempre conmigo. Ya. Y bueno, fue como mi cable a tierra, porque yo soy súper soy como muy mente positiva de que cuando suceden cosas malas siempre va a haber una solución. Optimista. Claro, optimista. Entonces, por eso yo estaba súper tranquila. Y él me dijo que no, que tomara las precauciones. Y ahí fue cuando empezamos a usar mascarilla, guantes de látex, alcohol. Ni siquiera usábamos alcohol gel, sino que alcohol para desinfectar. Los típicos que ocupan como para experimentos. Y te empezaste a abastecer ahí con tu pololo, porque usted está en su casa. Usted, para que la gente entienda, ya estaba como en la octava región y estaba como en un lugar como Lota, así. No estaba en la ciudad grande, no estaba como en Concepción, así como... Claro, no estaba en gran ciudad. Estabas como en una ciudad un poquito más pequeñita de los alrededores. Entonces, después tú, para poder estar en el lugar, tuvieron que abastecerse de comida. ¿Cómo lo empezaron a hacer ahí, desde el 22 en adelante? Sí, mira, gracias a Dios ya la comida es tan económica. Cuando tú vas a un supermercado que con 25 mil pesos te haces como un pedido de 50 mil pesos acá. Perfecto. Entonces nos abastecimos harto de arroz, fideos, verduras, frutas, y así podíamos completar como el periodo de
el tiempo que yo estuve allá con el tema de la comida. Y la universidad tenía una sala de cocina, entonces él cocinaba para que yo no me afectara afuera, no me infectara. Entonces él iba a cocinar y después regresaba con la comida. Ahora, Vanessa, ¿qué pasa con la autoridad ya? Tuvieron que organizar. Es que obviamente tiene que haber toda una organización, ¿no? Del supermercado y todo. ¿Qué pasa con la autoridad ya o en las noticias, lo que podías entender, ¿no?